Y parece que va a sacar. Bueno, arrancará libertad. Moviendo la libertad avanza, señores. Moverá Mario Saavedra. Tengo que acercar la pantalla porque si no, no leo un carajo. Me saco el extra. Y esto va a arrancar. La libertad avanza contra Unión por la Patria. Moverá al final. Dios, pero dale, los muchachos. Pero este, para Mario Saavedra, señores, mis señores, arrancó el partido. Ustedes pueden, descamisados. Ya juegan, la libertad avanza contra Unión por la Patria. La tiene Néstor Kirchner. Amigo, me cuesta la locura relatar este partido. Es muy random, boludo. Pipa filtrando la pelota para Lourdes de Arrigo. La cuanta Perón. La sacaban ahí lateral para Unión por la Patria. Perón. Madeo que se la quiere llevar. Pipa lo que recupera. Agustín, Milei. La agarra el candidato a presidente de la Argentina para este año. Ya saben, voten mañana con sabiduría, con información, infórmense, gente. No voten con bronca y toda esa mierda. Pelota que recupera Unión por la Patria. Se la lleva Cristina. Va a ser lateral. Que la hacen rápido. Va Cristina, pase atrás. Como toda mujer, erró el pase. ¿Qué? Sergio Mata. No, señor, ¿qué dice? No. Pelota Bye. Atrás. Perón. Kirchner. Juega por el centro ahora. Ah, bueno, la mierda. Se iba a la mierda el pibe. Me paró. Ay. Milei al lateral. Con Perón. Es tan grosso que te enseña a tocar la menor. Bueno, ataca. Tío, la ¿cómo señores y señores, metiendo el centro Lourdes Arrieta y córner. Corner para los libertarios. O liberales. ¡El centro! No, tío, como clase mayo, boludo, liberal. Liberal. Los liberales. Venegas. Abriendo el centro. Se viene al área. La tiene Massa. Abriendo para Eduardo. Se le va a ir por el lateral. La rescató José Luis. Amigos. El nombre recorta el área. Ah, Mancini, boludo. ¿Sí? Las ganó. Javier Milei, la libertad avanza con un 82% y 12.200 puntos. 0 puntos para el empate y 2.600 apenas para Massa. El favorito del público. Para Massa, boludo. No votó nadie por Massa. Yo voté por Massa, Larry. Dos puntos votaste. Yo voy a votar, pero no diré nada. O sea, votaré pocos puntos ahí. Yo tengo mi partido político, aunque no sea una mierda, repito. bueno. Juegan, cuidado el pase, Mario Saavedra, va a ser saque de arco, sí, saque de arco para Unión por la Patria, que todavía no llegó al área de los liberales. Este es Píparo, Píparo para Javier Milei, sigue Milei, Píparo, al medio para Saavedra, Saavedra para Agustín, sigue Milei, presionando, pelota para Kirchner, que está arquero. Eduardo, Massa, pelota arriba, corta Píparo, Milei. Juega mejor, la libertad avanza por ahora, ¿no? Sí, me dijeron que iba a atajar Scioli, pero se cambió al último momento. ¿Quién está atajando? Néstor Kirchner para Unión por la Patria. Perfecto, Saavedra. Venegas, el pase, recupera Massa que está de delantero. Atención que recuperó la pelota y a ver, lo mandan a correr a Massa, pero no va a llegar esa pelota. Venegas al lateral. Que no se complique, pelota para Massa, qué buena, pensaron para Massa, y va, Massa va, pasa al medio, no llega nadie, está solo Massa, solo contra el mundo, la tuvo Unión por la Patria y va a salir los liberales, no, recuperó, pelota para Gustavo Menéndez, Milei recuperando la pelota, este Villarruel, recupera, pelota para Massa abierto a la banda ahora. Este es Sergio Massa lateral para la Unión por la Patria. ¿Hasta cuánto es? Sí. Supongo que serán 15 minutos, no sé todavía. Ah, bueno, no saben sacar los laterales acá. ¿Cómo que 15 minutos cada tiempo, boludo? Y en los partidos de futsal son 10 minutos, no sé si será lo mismo, ya que el Real Soccer, por así decirlo, o fútbol, es un partido más lento. Así que capaz necesita más tiempo. Correcto. Bueno, me confirman que son
12, o sea, dos tiempos de 12 minutos, así que vamos a tener fútbol para el rato. Va a ser lateral para los liberales, va a sacar Píparo, la regalan. Che, saque, hay que... Gente, que no entraron los laterales. Gente. Sí. Me bancan que voy a despertar a mi viejo que se tiene que ir a laburar, boludo. Ahí vengo. Dale, eso anda. Un peronista. Un laburante. El primera. La primera la tuvo Unión por la Patria con el remate, creo que era de Julio Alac. El remate lo atajó Marra, justamente. Este es Píparo que se va por el lateral, se va por el lateral. No lo paraban a Píparo. Hay lateral para Unión por la Patria. Cristina Kirchner para Amadeo. De vuelta para Cristina. De vuelta para Amadeo. Al arco fuera el tiro. Y se viene la respuesta de los liberales con Marra para sacar. Pelota Supera Unión por la Patria. ¡Ujo! El pase, Madeo, Madeo, Daniel Madeo la perdió. La perdió, perdón. Francisco. El pase al medio no era bueno. Ahí va a ser lateral para los liberales ahora. Que va a realizar Villarruel. Cortalac, otro lateral. Villarruel. Este es lateral, pero para Unión por la Patria. Corta Villarruel otra vez. Pelota, mala pelota. Lateral para Unión por la Patria. Villarruel. Villarruel para Francisco. Le va a quedar al medio Agustín Ramírez tocando con Saavedra. Acabo de decir Ramírez para Saavedra. ¿Entienden? Villarruel. Ramírez. Guillermo. No podía llevársela. Pelota de Píparo. Venezolano. Con la bandera de Venezuela. Lourdes. Arrieta. Para Ramírez. Sigue Arrieta. Sigue Ramírez. La pelota larga. Padeo al medio. Que no se vaya lateral. Porque si no se traba todo el juego, muchachos. Que al lateral no la manden. Este es Píparo. Píparo, Guillermo, Ramírez que recupera, Rieta, Ramírez el centro, y va a quedar a Saavedra, el tiro, afuera el despeje, este es Massa, va el candidato a presidente, Venegas al lateral para Unión por la Patria, señores, ¿cómo lo vive el chat? ¿Cómo lo vive el chat? El uno, hay uno que está de cumple. Bueno, perfecto, entonces... Milei. Todo chat pide saludo para Jean-Luc 17. Un saludo entonces. Francisco. ¿Y yo qué? Honesto. Oh, ah, no, ah, perdón. ¿Yo qué? Es que justamente se llama Franz. ¿Se entienden el chiste, muchachos? No. Brunitor. A mí no me causa, Píparo, pelota larga para Gutiérrez y a correr con Iñaki Gutiérrez. El pase era para la Arrieta. Bueno, corta Saavedra el tiro al arco. Kirchner otra vez sacando la pelota. Guillermo va a ser lateral para los liberales. Píparo. Te imaginas, el mío de Perón la ataja Kirchner. Ja, 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 gracioso de mierda. Chupame la mundial. Francisco. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Milei. Píparo, pelota para Lourdes Arrieta. Ya te decía que está buena. Pelota de Iñaki Gutiérrez, la rebotó mal. La rebotaron horrible, la jugada era buenísima. No. Y Guillermo se escape la pelota ahora. Ay, 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 ay. A Guillermo Moreno. Moreno. Mansur. Milei cortando. Juega Ramírez, pelota que se le va a ir a... Larga, la tiene que buscar Moreno. Pone el cuerpo para que la pelota no se vaya al lateral. Se va a terminar escapando. Este es Píparo para realizar el lateral. Piden pausa, le dan la pausa que le había pedido Javier Milei. Bueno, este es un partido bombástico como en 1955. Seguía con la bomba. Re pesado. Bueno, yo tengo para decir que Unión por la Patria tiene un juego, muy buen juego asociado, empezó mal, fue de menos a más, se nota que son el pueblo, juego asociado, como ya lo dije, y el otro depende más de las individualidades, parece que prefiere jugar en privado. Sí, como su partido, la reconcha. Bueno, Guillermo Moreno, Villarruel que recupera, cortan la jugada, este pelota para Sergio Massa profundizando, Píparo, Villarruel... Le va a quedar la pelota a los Unión por la Patria. ¿Estás por un dato curioso? Sí. Bueno, hay gente que critica a Massa y hay, de hecho, bueno, de hecho,
el ministro anterior se había escapado, dejó incompleto el acuerdo con el FMI o el INAI, no me acuerdo con cuál era, que nos quedó debiendo 20 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, ahí se fue el gobierno, se escaparon todas las variables y estuvimos, creo, si no mal recuerdo, una semana y cuatro días sin ministro de Economía. Así que Massa fue y, porque como nadie se quería hacer cargo, porque la crisis ya estaba predicha, y asumió Massa. Bueno, más al medio, Guillermo, alá. No, siempre de Massa para Argentina, boludo. De Unión por la Patria, señoras y señores. Gol de Unión por la Patria. Se adelantan con el gol de Cristina. 1-0 Unión por la Patria contra la ley de Avanza. Murió. Lo tiraron los liberales. Los liberales, como de derecha. A mí me sigue andando. A mí me va, boludo. Yo me estoy escuchando. Poné gol, subí a nota de marcador, gol de Unión por la Patria. Gol de Cristina, Unión por la Patria. Golazo de Cristina. Como hicieron los liberales en 1957 cuando hablaba de Perón. Pausá mi marcador, el tiempo. Boludo, no vi el gol. Fue un golazo de Cristina, asistencia, si no estoy mal, de Alak. Estaba no, Massa para definir. No, es realidad. Siempre Massa Cristina cabecilla. No puedo recordar, güey. Yo escuché Massa y dije Massa, no sé qué pasa. Massa quería Massa estaba para hacer el gol. Massa estaba para hacer el gol. No se vio RR, ¿no? Okay. Para recordar que Cristina en su primer mandato, que fue bueno, el 2007 a 2011, mantuvo un 19% en pobreza. Después, en el 2011 y el 2015, fue una tremenda porquería, más mierda que la mierda que lo negro que es Perú, boludo. ¿Qué? ¿Por qué Perú? Porque sí. Ah, no. Bueno, hemos confirmado asistencia a LAC para el golazo de Cristina Kirchner, que le rompió el arco de primera de volea al arquero de la Libertad Avanza, que no tuvo nada que hacer. Correcto, bueno, avisando a Melo que corrija también el tiempo, porque vamos 9 minutos 53 segundos. Cuente 30 segundos. Claro. Y... che, amigo, Fran, creo que vos tenías que hablar a favor de la Libertad Avanza y yo ser un peronista, no sé cómo le da cuenta. No, yo no sé. Yo soy peronista hasta la muerte. Ah, bueno, entonces me toca a mí hablar de la Libertad Avanza. Bueno, voy a copiar muchos TikToks y Reels porque es lo único que tengo. Exactamente, yo también. Bueno, igual yo estoy full imparcial. Wow. No, le hicieron gol la Milei y la puta madre. Así, hijos de puta, inútil, ¿para qué te pago? ¿Quién es el arquero de la Libertad Avanza? Bueno, sale, ya mueve la Libertad Avanza, señoras y señores. Entró la hermana de Milei a jugar. Al igual que... ¡No! Entró la hermana de Milei. Bueno. Ven, por eso, el Ministerio para Mujer no sirve para nada, ni para dar un pase, ¿cierto? Villarroel, la hermana de Milei, y la regala. Sí, efectivamente, tenías razón. Massa. Ah, Venegas Lynch, que la saca al lateral. Eduardo, el pase no es bueno. Massa contra Milei. Primer duelo Massa Milei que veo. Que le ponía a Milei el cuerpo a Massa para que no llegue a la pelota. Este es Alak, Milei, Massa para definir, Massa al medio. Madeo. ¡Gol! De Unión por la Patria, señores y señores. 2-0. Gana Unión por la Patria. A la Libertad Avanza, señores y señores. Asistencia del candidato a presidente Sergio Massa, 2-0. Boludo, merra. Se está haciendo más inútil. ¿Para qué te traje? Está haciendo mientras economía, boludo. Pego dos asistencias y de acá no te hacen ningún cálculo económico, boludo. Massa, merra, pedazo de burro. ¿Para qué te traje? Seguro estudiaste en una escuela pública horrible, ordinaria e inútil que no te decían ni tocar una pelota, pedazo de fracasado. Bueno, si hablamos de lo dicho que llevó a cabo el peronismo. No, bueno. Pelota de Mario Saavedra, a ver si con esta contra que parece que pinta bien, píparo al medio, Perón que corta. Guillermo se va a terminar yendo la pelota, pero va a ser lateral para los liberales. El pase que se hace rápido. Cristina para recuperar, la autora del primer gol
de los de Unión por la Patria, perdón. La hermana de Milei para tener atrás. Perón. Guillermo Moreno, la espera Perón. Cuidado con esta. Gustavo para sacar. Casi corta. Francisco Neto. Este es Massa. Oh, qué chistoso que sos, amigo. Eduardo. ¿Cómo sos más pelotudo que te reís? Más pelotudo que guillemita no hay. Cuidado que la jugada de buenísima. Moreno para Madeo. Madeo para Santiago al medio para Cristina. El tiro. Cuidado, el arquero Marra que se duerme. A la Massa no llega la pelota. Marra que la tiene que sacar. Pelota de Oneto. Oneto la rescata del lateral. A ver cómo sale Oneto saliendo mal para Milei. Bueno, Milei le va a mandar el corner. ¿Y la empresa de Marra? Ah, es la que se encarga de digitalizar el valor de dólar. De acuerdo. Milei. Villarroel hay lateral, pero ¿para quién? Para Unión por la Patria, señores y señores. Minuto 12:30 ya. No sé, ¿hasta cuándo vamos a ir? Me dijeron hasta 12. Bueno, al final será hasta 15, como dijo Tommy. Iñaki Gutiérrez para sacar. Píparo para salir. Y arranca la Libertad. Arranca la Libertad. Y avanza la Libertad. Pedosa para Francisco Neto. La perdió la Libertad. Ya no se termina más esto. Cristina. Cristina, 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 avanza Cristina, pelota al medio, llega Eduardo, pelota para José Luis, Eduardo, Massa va. ¡No! ¡Gol! De Unión por la Patria. Y cerro de mierda. Hace el tercero, el 3-0, señoras y señores. Se nota que Unión por la Patria. Pero carajo, los muchachos periodistas, todos unidos en 3-0 con gol de Massa. Ya estaba para ser el primero, asistió en el segundo y mete el tercero, señores y señores. Unión por la Patria 3, la Libertad avanza 0. Ay, muchachos, se ven, no le... Abierta Iñaki Gutiérrez. Ay, 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 la tiene Milei otra vez. A ver si el candidato puede hacer algo. No sé nada. Guillermo. No sé nada. El otro lo mandaron a Madeo. Madeo lo quiere esperar a Guillermo. Ya juega con Guillermo Madeo, pero la pelota se le va a ir larga al lateral para la Libertad. Avanza. Ya. El primer tiempo del partido. Literal, el partido político. Porque literalmente es un partido de políticos. Acá, en nuestra comunidad, están cagando los que cagan el Pelela. Bueno, acá, pará, ¿me dejás decir algo? Sí, sí. Bueno, yo solamente te aclaro que Milei dijo que quiere destruir el peronismo. O sea, sacar la ley que implementó el peronismo. Por si no sabías, el peronismo inventó el artículo 14 bis. Perón llevó a cabo la transformación económica y social, llevando a cabo el movimiento de justicia social. Así que, ¿cómo se llama? No compares el liberalismo y la soberanía económica. Mucho peronismo, amigo. ¿Eh? Mucho peronismo. Demasiada política, de verdad. Necesito que me digas el ole que se comió el político de la Libertad Avanza y el pedazo de gol que hizo Massa. Eso decime. Bueno, sí. Va Massa. Tuvo el cuarto Massa ahí. Debajo del arco, este es Madeo. Madeo puede jugar con Cristina. Desvía la pelota. ¡Ay! No le pegó. ¿Por qué? ¡Alá! ¡Calla! ¡Chay, chay, chay, chay! Tuvo el gol Unión por la Patria. Sale con el pelotazo largo. Lo querían ver a Píparo, pero estaba Gustavo Menéndez para cortar bien ahí. Este es Alak. Alak con la pelota. Pelota para el medio, para Guillermo. Milei. Milei para salir. Tocando con, bueno, su hermano. Contemos anécdota. Yo cuento la anécdota de que tuve un compañero que tuvo con un transexual, boludo. Ay, no sé, estoy entre... Prefiero que sigas contando de las bombas, igual. Guillermo Moreno, hermano de Milei al lateral. Se fue Venegas Lynch. Abandonó, lo está dejando con uno menos a la Libertad Avanza. Lourdes Arrieta, hermana de Milei, para salir con Mario Saavedra. Le va a quedar la pelota por arriba a Píparo, que parece que es el que más idea de juego tiene hasta el momento. Pelota larga, se hace el autopase Píparo, pero va a llegar Néstor Kirchner a ver si gana el lateral. Va a ganar el lateral. ¿Qué pasó? Ah, bueno, sí. Lateral para Unión por la Patria. Gana otro lateral. Pelota para... Yo ahora me sentí culpable. Bravo. Quiero que Fran vuelva a hablar de política peronista. Menéndez, José Luis Madeo.
Madeo. ¿Acaso dijiste Perón? ¡Mata a Madeo! ¡Servo Moreno! ¡Gol! ¡Gol! Estás dejando bien parado, pero por la patria, señores, señores. 4-0. Bucio, la concha de tu hermana. Si parece. El peronismo puso el estatuto del peón, que por si no sabía, era la convicción en el trabajo. Muchachos. Si se hizo, si te dieron desacuerdo que tenían trabajadores para tener un sueldo fijo. Porque a tu abuelo le daban 500 pesos y ahora. Y a otro le daban 1000 pesos. Amigo, Fran. Compa, pará. Con todo respeto, amigo, te digo, no vamos a meternos en esa cosa. No arranquemos a discutir, vamos a disfrutar el partidito este, boludo. Vamos a llevarlo por la joda, como te dije al inicio, y ya está, tipo, no. Si te quieren sacar discusión, boludo, no le des bola, ya está. O sea, divertite, no sé, comenta el partido, boludo, posta, te digo, porfa. O sea, perdón, no, pero no nos metamos en pelotudeces, muchachos, por favor. Acaba de salvar. Pero justo cuando estoy hablando, boludo, tiene la jugada de la libertad avanza, la puta madre. Francisco Neto. Yerbo Moreno la tuvo Saavedra, ¿no? Píparo, hermano, viene que rebota. Perón que la tiene que sacar. Píparo para buscarla. Bueno, si hablamos de la bomba. No, sí, re pesada. Santiago para salir. Chistes chiquitos sí lo bancamos, pero ese es muy largo. Claro, eso se banca, tipo chistes ahí pequeñito, pero ay, cuidado la pelota al medio de Píparo otra vez, Píparo para Milei, no, pero Villarroel, el descuento para Uneto. Uneto al medio para Rieta. Ay, Lourdes. Pelota para salir. Tienes de matarlo, loco. Tengo bronca. Voy a privatizar a su familia. Se comió Loli en el tercer gol, o en el segundo, yo no me acuerdo, y ahora no puede definir. Moreno. La deja salir porque sabe que es... No, Neto, no era lateral para vos. Igualmente sí fue para vos porque se la regalaron a Milei y la Milei la regala. Señoras y señores, sale Unión por la Patria. Massa para irse por la banda izquierda. La hace bien Massa. A ver qué hace Massa. Y lateral para Unión por la Patria. Massa. Querían tocar con Daniel Madeo, pero va a salir Brunator. Brunator, expert. De acuerdo. Expert, ok. Era el resto, y bueno, pero por este primer expert, Brunator, ¿qué querés llamar la atención? Capo, amigo, dale. Pelota para Cristina. Madeo. El quinto. Gol. Tiki-taka, y sí. Fútbol, Unión por la Patria, señoras y señores. Cinco. Me sumaron por haber apostado todos los puntos que tenía que ganaba Massa, boludo. Y yo voy a decirlo también. Ya se llevaron unos puntos. Una cantidad de puntos de allá. ¿Cuántos puntos me llevó? ¿Cómo no quedó sé, la pelota? Por Massa. Pelota para Moreno. No llega a pinchar la pelota para el sexto. Bueno, señores, esto es una goleada. 7.000 puntos, boludo. ¿Cuánto? A la mierda. Yo aposté 2.000 y pico. Yo puse 1.080, boludo. Me voy a llevar. ¿Vos también pasaste por Massa? Me va a llevar 5.000 puntos, boludo. A la mierda, bueno. Le va a quedar a Neto. El descuento, gol. Gol de la Libertad avanza, señores y señores. 5-1. Che, con la mufa que somos, mejor no hablo. Hasta que no termine. Julio Lac. Santiago Cafiero. Pelota para Eduardo, va Massa, Madeo, saca Bullrich, pelota para Milei. Milei para Lourdes Arrieta, jugando para Francisco Neto, la pelota le va a quedar mal. ¿Qué? Pelota de Lourdes, ataco la Libertad, avanza la Libertad, pelota de Milei, hay córner. Córner para Libertad, avanza, señores y señores, me saluda. Sí, obviamente, Sacrim, un saludo, Sacrim. ¡El centro! Este va a ser un centro bombático, boludo. ¿Cómo estamos con la bomba, Oreto? Bueno. Va a ser... ¡Ay, no. La regalaron! Se va Iñaki Gutiérrez, píparo al medio. A la que saca la pelota Santiago Cafiero para salir. Santiago Cafiero para Cristina para Massa. Pelota de Massa, y a ver. Y se va Sergio. Y se va candidato. Y se va para... La deja atrás para Cristina. Y Cristina lo ve subir a Massa. Como una bala a Massa para el sexto. Brunator que corta. O bueno, expert. Este Brunator se pone el nombre primero, va. Fue. Massa.
Massa. Atrás para Gustavo y la saca y se viene la contra de la Libertad. ¿Y te imaginas? Y si nos imaginamos cosas hermosas. Y no, si Píparo va y la regala. Se cree que está. Se cree que hay sprint acá. Se cree que es Mbappé, pero no. Llega Néstor Kirchner, pone el cuerpo a ver para jugar con su compañero. Espera un aliado. Hay saque de arco para Unión por la Patria. Pelota larga ya para Santiago Cafiero. Qué pase le tiraron a Lac. Pelota para Cristina. Y Cristina para Cafiero. Y Cafiero, si ha sido un buen pase, tira Massa por la banda. Ew. Tanto Unión por la. Pero no se notó ahí la polenta, boludo. Píparo, Píparo, al medio por allá. Y Píparo atrás, señoras y señores, va a salir Santiago Cafiero. Pelota para Cristina, corta Ulrich. Menéndez, Cacé. Cristina. Sí. En los pases de junto, no, de Unido por la Patria, no se nota la fuerza con la polenta. Dice que yo no entiendo, amigo. ¿Contra uno? ¡Madeo! ¡No! 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 ¡Guillermo Moreno! ¡No! ¡Para que te traje! ¿Te molestó la luz que querés que la apague? No se puede. ¡Cómo le robo, hijo de puta! ¡Ala! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gol! Sí, que cerré el estadio, ¡Le unió por la Patria! 6 a 1. Gana el partido político de Sergio Massa, señoras y señores, 6 a 1. Hay que cerrar el estadio, concuerdo con el compañero Fran, hay que cerrar el estadio porque está haciendo un baile de la Unión por la Patria ante los liberales. Amadeo Kirchner. Unión por la Patria, el séptimo. 7 son. Pasa que el arquero solo y por eso. ¡Contra! Casi el contra el centro polenta. A ver. Mirá. ¿Otro centro polenta? ¡Se vino el centro! Polentero, mirá. Cruzó todo el área. Madeo. Moreno. Moreno, Moreno. No puede tocar con más. Iñaki Gutiérrez se le deja a la hermana de Milei. Y la hermana de Milei para progresar con Iñaki Gutiérrez. Iñaki Gutiérrez le controla mal. El área está más llena que Villa 31 de Bolivia. Ese no entendí. Bueno. José Luis, tocando para Cristina, 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 Santiago Cafiero, Alac. Lo tiene al medio Moreno, Kirchner, Néstor, ¡no! ¡No! ¿Para qué liberales del liberales del perdido. Bueno, se la regalaron a Alac. Menéndez, abierto está el candidato. ¡Massa! Lo vi adentro, boludo. Lo vi adentro, casi, casi. Massa para el córner. ¿Eh? ¿La viste adentro? ¡El centro! ¡Ay! Le pasó a todos el centro. Pelota para Neto. ¡Francisco! Tocando para Villarroel. Villarroel. Lo voy a reír, boludo. Te juro que lo voy a reír. Cuidado que la contra es buenísima para Píparo. Píparo o Píparo, no sé. ¡Arrieta! 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 ¡Gol! ¡Gol! De la Libertad avanza. 6 a 2. ¿Todavía hay esperanza para este equipo? Estaba Perón en el arco, boludo, le atajaba. Sí, ya estamos por recontra cumplido. Ah, no, estamos vamos 9 minutos. El marcador está recontra. Bueno. Milei. Milei, cuidado que si se le va, le regalas el lateral, Bullrich, Saavedra, tocando para Onetto, corta bien. Eduardo. Juan Domingo Perón para salir. La regalaron a Rieta al medio, está Saavedra, Saavedra, Píparo, Píparo, cuidado, cuidado, cuidado porque la Libertad avanza, señores, gol de la Libertad avanza, 6 a 3 y cuidado, golpe liberal, señoras y señores, ¿lo pusieron o cuánto? Para mí, Scioli esa la atajaba ahora. Pausa, pausa. Es al mejor de 3 partidos, señores, es al mejor de 3 partidos. Scioli la atajaba, boludo. ¿Qué? ¿Cómo que tres partidos? Pará, alguien que me explique bien esto. Porque si, es el mejor, porque si es el mejor de tres partidos, el anterior ya lo ganó Unión por la Patria. Y este va y no va 6 a 3, como estoy diciendo yo. Bueno, Alac para el cuarto, Alac para el cuarto, Alac para el cuarto. Entonces, bueno, poder relatarlo así. Alac, ahí está. José Gol. ¡Gol! De Unión por la Patria, señores y señores. 4 a 3 o 7 a 3 ya, hasta que me confirmen cómo es esto. No, no sé cómo relatarlo, la verdad.
Bueno, lo que sí sé es que gana Unión por la Patria 4 a 3 sí. o 7 a 3, no sé. Sí. 7 a 3. Bueno, vos, pero va ganando Unión. Pero a Massa no lo banco. Pero el orto mundial. Che, esa Scioli con una mano atada a la espalda la atajaba. Es mal. Bueno. Ballarrina. Arranca, Cristina. Se hace lo que pase. 7 a 3, entonces me confirman. Cristina para el centro, Cristina para Alak. Y Alak. Ay, Alak. Ay, Julio. Casi te están hablando, che. Dice, che, relator, ¿por sí o por no? ¿Vos te la das el orto con pasto? Sí o no, relator peronista. Dice, vos y ojalá. Medio. Lo has hecho histórico que pasó en otro país, cosa que vos no haces. Para, dijo el relator en un comentario. Me parece que me decían a mí, guacho, pero bueno. Más a... Qué raro un libertario atacando. No. Kirchner. No, pará, yo tengo que defender la libertad. Claro, boludo, vos sos libertario, pero tú. Me olvidé. Una única cosa tenías que hacer. Una única cosa, vos tenías que fingir ser liberal y lo erraste. Villarroel. Debatirle a Bocio, boludo. Debatile vos en privado, boludo, dejad ahí. Gustavo, Francisco que recupera. Francisco, Eduardo, Guardo al lateral. ¿Por qué? Amigo. Eduardo Guardo va a salir. Javier Milei. El arquero se comió 7 goles. Porque ¿por qué? Ataja con la izquierda, yo lo vi. Boca. Bueno, no Cristina. Usan piedras, boludo. Son todos. Kevin, ¿eh? Son todos diestros. ¿Qué me dijeron? Sos un tibio de mierda, Kevin. Sos un tibio de mierda. Y no, amigo, no me quiero mojar. Ya está, chau. Si querés, te digo, no sé, me meto en compa. Iba con compa este centro, amigo. Buscó desviar su. Es de Boca, no. Como decían al país. Sí, que si yo hablo de política, amigo, no. Soy un desastre yo. Posta. Alak. Perdón, Kevin, te amo. Te vas a romper. Alak. Lo dejan avanzar solo y va a ser gol. ¡Cristina! Tapó Marra y consigue el saque de arco. Villarroel rebota para Francisco Neto. O Neto va a tocar con Bullrich. Bullrich, que está infiltrada en este partido, me parece igual Bullrich, aunque digo, se juntó con Milei, pero lo cagó puteada. Massa. Montonero asesina, tira bomba. Eduardo Guado la consigue otro lateral. Toca con Néstor Kirchner. Néstor. Bullrich al lateral y consigue otro lateral. Y la regala ahora y la pierde. Ni atención, porque se viene una linda jugada, Porque si la hacen bien y le hicieron mal. Néstor Kirchner, lateral para la Libertad. Ah, no, para. ¿Y qué? Bueno, Néstor Kirchner. Claro, Kirchner está alterando la situación. Néstor Kirchner. Bueno, Cristina. Alak, Cristina juega un fútbol de toque. Unión por la Patria. Néstor Kirchner corta Milei. Pelota para Iñaki Gutiérrez. Iñaki Gutiérrez para Mario Saavedra. Lo tiene adelantado Píparo. Píparo con la pelota. Saavedra, el pase filtrado, no va a llegar nadie, se fue por el lateral, señoras y señores, se terminó el partido, el segundo partido, porque 6 a 3, esto todavía continúa, 7 a 3 el partido de Unión por la Patria, y esto se va, era el mejor de 4, era el mejor. ¿Cómo va? ¿Ya terminó? Bueno, sí, señores, ganó Unión por la Patria, señoras y señores, 7 a 3 el partido. Dame la punta de la puta madre. Dame la punta, Evo. Que se den los puntos, señoras y señores. Ganó Unión por la Patria. Evo, los puntos, dale. La Libertad avanza al partido de Javier Milei, 7 a 3. ¿Y los puntos? Más bizarro la historia. Qué raro, me tocó. Uf, atar un gol de Cristina Kirchner. 12.000 puntos acá, sí. Ah, tengo 18.000,3 puntos, guacho. Hola. Algún día servirán para algo, muchachos. ¿Cuánto es la casa de cambios de puntos de Pablo? Si tan solo pudiera